Anderzel y Kerem Bursin, una de las parejas más comentadas y admiradas del mundo televisivo turco, siguen siendo seguidos con gran atención tras el fin de su relación. Si bien el dúo ha atraído la atención de los medios durante mucho tiempo, las recientes declaraciones de Anderzel sobre su resentimiento hacia Kerem Bursin han dejado su huella en la agenda. Anderzel siempre ha sido un hombre muy seguido tanto en su carrera como en su vida personal. Una declaración que hizo recientemente causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Mientras contaba su relación con Kerem Bursin y sus experiencias posteriores, Ercel reveló por primera vez sus resentimientos y dificultades emocionales en algunos puntos de la relación. Como dijo Bulenter Ersoy, el amor duele, pero este dolor añade madurez a la persona con el tiempo. Ande afirmó que ella experimentó exactamente esta madurez y conciencia. Sin embargo, durante este periodo, algunos acontecimientos y actitudes lo hirieron y trastornaron. Ande expresó por primera vez en detalle los motivos de estos resentimientos. Algunas de las actitudes y comportamientos que Kerem mostró en algunas etapas de la relación causaron que Ande se desgastara mentalmente. Sin embargo, en lugar de guardar esos rencores en su interior durante mucho tiempo, Ande prefirió ahora compartirlos. Además, Ande Ercel destacó en sus declaraciones la belleza de su relación con Kerem. Los hermosos recuerdos, los momentos románticos y los momentos felices que vivieron durante ese periodo le aportaron mucho. Sin embargo, también era cierto que existía un vacío emocional y falta de comunicación en su relación. Estas deficiencias crecieron con el tiempo y finalmente se reflejaron en sus relaciones. Ande explicó con sinceridad cómo sentía estos resentimientos y decepciones en sus relaciones, tanto en su propio mundo emocional como en público. Su resentimiento hacia Kerem Bursin ofrece una mirada profunda no solo a él mismo, sino también a sus fans. Ande Ercel ahora quiere dejar atrás el pasado y curarse de alguna manera tanto a ella misma como a quienes la rodean. Estas declaraciones se convirtieron en una parte importante del proceso de crecimiento de Ande. Ahora, más allá de todos estos resentimientos y dificultades, ¿cómo se moldearán las futuras relaciones y el viaje de Ande en la vida? Si bien este vídeo discutirá en detalle los resentimientos y sentimientos de Ander en sus relaciones, también se centrará en los puntos de ruptura en su relación con Kerem Bursin. Este vídeo, en el que Ander comparte sus sentimientos y pensamientos con sinceridad, ofrece una visión mucho más profunda a los espectadores. En sus recientes declaraciones, Ander explicó por primera vez el resentimiento que sentía hacia Kerem Bursin y los motivos de este resentimiento. La relación entre ambos se formó bajo la influencia de muchos factores emocionales, más allá del romance. Las declaraciones de Ande nos permiten comprender con mayor claridad los altibajos que han experimentado desde el día en que comenzó su relación y los efectos de estos procesos en Ande. Ande afirmó que los resentimientos en sus relaciones suelen surgir por falta de comunicación. Afirmó que algunos de los comportamientos y actitudes de Kerem dejaron huellas en su mundo emocional. Ande afirmó que en ocasiones Kerem no expresaba sus sentimientos adecuadamente y se sentía emocionalmente solo. Esto hizo que Ande se desgastara emocionalmente. A los ojos de Ande una relación debe basarse no solo en el amor, sino también en la confianza y la comunicación. Además, también es digno de mención el énfasis de Ande Ercel en la sinceridad y la confianza en sus relaciones. Ande dijo que lo más importante en una relación es la honestidad y comprender las necesidades emocionales de cada uno es muy valioso. Durante su tiempo con Kerem, Ande afirmó que a veces se sentía deficiente en esta confianza y que esta situación la hacía sentir resentida. La ruptura de la comunicación les provocó dificultades para establecer un vínculo emocional. En este episodio entraremos en más detalles sobre los motivos ocultos detrás de la separación de Kerem Bursin y Ande Ercel. Ande comenzó a revelar los motivos de la separación haciendo una emotiva declaración sobre el fin de su relación. Ande afirmó que aunque había acumulado muchos recuerdos positivos durante su tiempo con Kerem, con el tiempo se habían alejado emocionalmente el uno del otro. Los altibajos en su relación los habían distanciado el uno del otro y del mundo del otro. Sin embargo, Ande afirmó que no siempre perdió el amor y el respeto que sentía por Kerem en este proceso, pero que era necesario llenar algunos vacíos emocionales para que la relación continuara de manera saludable.